En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. A 3 semanas de haberse registrado el último bloqueo de los normalistas en el Centro Histórico de Morelia, el gobernador Jesús Reina García prometió que este año concluirán las manifestaciones que tanto han afectado a los hoteleros locales y al sector turístico. Que este será el último año que tengamos este tipo de movilizaciones. ¿Por qué lo digo? Primero, porque haremos un trabajo más intensivo durante el año para que esto no vuelva a suceder. Reina García dijo estar convencido de que los bloqueos de los normalistas será un conflicto menos que enfrentará Michoacán. Y reiterar y ratificar es que nos complace decir, asegurar que este tema ha quedado superado y que estoy convencido de que sea el último año que lo tengamos en el calendario de la conflictividad del Estado. El mandatario aclaró que de acuerdo con la convocatoria para normales publicada este día, los aspirantes harán como cada año examen de admisión. Pero lo fundamental por lo que no debe de volver a suceder es porque, como lo dispone la Constitución y seguramente lo dispondrá la Ley General de Educación Federal, para ingresar a la carrera magisterial se requerirá de un examen. Los normalistas se encuentran en pláticas con autoridades federales con el propósito de obtener las 1.200 plazas automáticas que a Michoacán no compete otorgarlas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.